Nos encontramos en el cierre del proyecto FDR de deportes de la Junta de Vecinos Alonso Ercilla, acá en el sector de la Villa, en la comuna de Los Sauces. Quiero felicitar a la Junta de Vecinos, sobre todo a don Aquiles Pereira, que es promotor de estas actividades, en conjunto con su Junta de Vecinos, ¿cierto? Con la comunidad, así que muy contento porque pudieron invitar a varios clubes, están participando varios chicos también, así que... nada, seguir en la senda de ir fomentando, ¿cierto?, estas actividades deportivas, actividades culturales. También tenemos el Parque Bertamella, ¿cierto?, ahora en un ratito más. Tenemos un show cultural, ¿cierto? Ya está el Pasacalle que va por las calles de Los Sauces, ¿cierto?, demostrando cultura, que es lo que queremos hacer llegar también a la comunidad. Así que estos proyectos de deportes, más situaciones de... actividades de cultura, ¿cierto?, van entregando otro valor también, que es súper importante rescatarlo. Así que, por otro lado, darle las gracias, ¿cierto?, a la Junta de Vecinos, a Alonso Ercilla, y a, ¿cierto?, a don Aquiles y a todo el equipo de trabajo, que a Mónica, a Valeria, ¿cierto?, a don Hugo, que es parte de la, como presidente de la Junta de Vecinos, ¿cierto?, quienes también tienen varios sueños aquí que concretar, quieren tener, ¿cierto?, un camarín, quieren agrandar su camarín, ¿no es cierto? Quieren generar aquí un polo de desarrollo que les permita también como comunidad ir fomentando estas actividades. Así que por ese lado feliz, contento y recalcar mi compromiso también para poder seguir apoyando estas iniciativas. En este momento estamos colaborando, digamos, con la Junta de Vecinos Alonso Ercilla, porque en nuestro periodo, digamos, de dirigente, presentamos un proyecto del gobierno regional que fue aprobado y que significó, digamos, poder organizar este campeonato junto con los premios, digamos, pero también un equipo de amplificación. Y eso va a servir muchísimo, digamos, para otras actividades, digamos, ya sean culturales, artísticas, porque tenemos dos columnas de tal manera que viene un equipo completo, que aquí tenemos solo una parte. Bueno, también yo quiero agradecer, digamos, a la Municipalidad de Los Sauces, que siempre ha entregado todo el apoyo, y especialmente al Canal 8, que siempre está entregando las informaciones que permite llegar a más gente. Porque yo me pude dar cuenta, por ejemplo, el gran trabajo, digamos, del canal, y que gracias a eso, a pesar de todas las dificultades y todos los acontecimientos sucedidos, llegó bastante gente, digamos, al Cantar Campesino, y eso se debe, digamos, a este trabajo coordinado y profesional que ustedes realizan. Así que mis felicitaciones y mi reconocimiento, digamos, al trabajo de ustedes y, por supuesto, de todas las autoridades. Yo estoy muy agradecido, digamos, de las autoridades, de los directivos del municipio y también de todos los funcionarios. Así que muy contento, digamos, también de poder estar en esta oportunidad. Lo que estamos haciendo hoy día es ejemplo de la... el cierre de un proyecto que se organizó, ejemplo, por don Aquiles Pereira, y que el proyecto consiguió en tres bases. Se consiguió, ejemplo, en tribuna, consiguió un equipo de amplificación de música y más del futbolito que estamos viendo. Eso es lo que se logró con este proyecto. Y también feliz de estar acá, de llegar de nuevo acá, de nuevo a la Junta de Vecinos, porque ya hacía mucho tiempo que estaba retirado. Yo vengo entrando y integrándome el tiro con estos proyectos. Así que ojalá a futuro tengamos algo mejor, podamos construir, qué sé yo, que los faltartos, aquí como se ve, ¿no es cierto? Que nos faltan tribunas, o sea, nos faltan camarines. Por lo tanto, también hemos conseguido ya de poner alcantarillado, agua, que eso está listo.
Pero bueno, todo a su debido tiempo y ojalá Dios quiera que lo salga todo bonito hoy día. Que lo más interesante es que se está viendo que está todo bien, por lo menos. Poquito, pero bueno. Nos encontramos hoy día en la inauguración de la cancha y de la tribuna que construí hace un par de meses atrás. Una obra muy bonita para los deportistas saucinos. Me encuentro grato aquí en este momento, haber sido invitado por el señor presidente de la Junta de Vecinos. Así que grato estar aquí apoyando el deporte y también la construcción, que es mi fuerte, me iba a construir obras, digamos, sociales para la comuna. Y también, así como decirlo, estructuras metálicas, que es lo más, el fuerte mío. Así que estoy contento de estar aquí y esperando que se abran más horas de trabajo para la comuna, que es importante. Así que, como le decía, estoy agradecido de la invitación que me hizo el señor presidente y de Canal 8, que es un gran referente que llega a mucha gente de Los Sauces.